Centro Bioquímico de Divac SRL. En San Martín 856. Con profesionales de vanguardia en todas las áreas. Para la comodidad de nuestros pacientes, también tenemos salas de extracción en Gaiman y Dolabón. Centro Bioquímico de Divac SRL. Trelew. Bienvenidos, bienvenidos a la nueva propuesta en la pantalla de Canal 12. Ampliamos la programación y llegamos con nuevos productos para toda nuestra audiencia. Y en este caso, recibimos juntos a este nuevo programa, a este nuevo proyecto que hemos dado en llamar Saludables. Seguramente será un programa que les interesará a ustedes tanto como a nosotros, porque se basa en la prevención. Iremos compartiendo semana a semana la palabra de los especialistas de nuestra zona, los médicos que cruzamos, los médicos que a todos nos atienden, para conocer en detalle cuáles son las campañas estacionales, para conocer en detalle cuáles son las problemáticas que nos aquejan, cuáles son las soluciones, cuál es la prevención para tantos problemas habituales el día de hoy. Y no solamente la palabra de los especialistas, algunos consejos útiles que están relacionados con el deporte, algunos consejos útiles que están relacionados también con la alimentación, con el cuidado personal, con nuestra higiene facial, por ejemplo, por citar tan solo algunos de los temas que iremos abordando. Por supuesto que están todos invitados a proponernos a nosotros también cuáles son los temas de interés que les gustaría que vayamos debatiendo y charlando semana a semana. Saludable junto a todo el equipo de Canal 12, un programa que se va a emitir semanalmente con sus respectivas repeticiones, como para que todos puedan llegar a conocer detalles de la información que tenemos a diario. Muchísimas propuestas, muchísimas palabras y haciendo foco en las problemáticas de nuestra zona. Comenzamos nuestro primer saludable. Están todos invitados a compartirlo con nosotros. Y ustedes saben que hace muy poquito, en el mes de mayo, se celebró el mes de la donación de órganos. Si bien el día fue hacia fines del mes de mayo, durante todo el mes se hizo fuerte hincapié en las campañas de concientización y en desterrar muchísimos mitos, como para que logremos entre todos ser cada vez más los donantes registrados. Y comenzamos con nuestro primer testimonio saludable. Pudimos dialogar con el referente del INCUCAI, que es el doctor Sebastián Kidd. Estamos con el referente del INCUCAI de la provincia, doctor Sebastián Kidd. Hace pocos días se celebró el Día del Donante. ¿Y cómo estamos a nivel provincial con este tema, Sebastián? Bien, por suerte hemos tenido una buena adherencia. Estamos tratando de que el tema de la donación lo planteemos en distintas ciudades de nuestra provincia. Los días 26 nos desplazamos a la ciudad de Esquel, donde un grupo de trasplantados junto al área programática de salud de la ciudad de Esquel organizaron una peña folclórica, un evento abierto a la comunidad para charlar todo lo que es la donación de órganos, y terminamos con una caminata el día 27, sábado, con todos pacientes trasplantados. Y el día 30, martes 30, decidimos hacer junto con la Secretaría de Salud de la Municipalidad y junto a la Secretaría de Juventud de la Municipalidad un evento musical en la Plaza Gassim, que comenzó a las 4 de la tarde junto con pacientes trasplantados que cantaron. Y durante la mañana estuvimos juntos con el servicio de clínica médica del Hospital Algerich, del Hospital de Trelew, juntando futuros donantes en distintos puntos de la ciudad. Así que bueno, impulsando mucho por las redes el tema de la donación y trabajo laboriosa y sumar gente y explicarle lo que es la donación en vida, lo que es ser un futuro donante en vida y trabajando mucho con la comunidad y explicándole todas las cosas que tiene que saber para evacuar cualquier tipo de duda. Las campañas son constantes. ¿Se nota que se va tomando conciencia de la importancia de la donación? Si no se tomó conciencia, lo tenemos que hacer tomar conciencia, y creo que la gente va entendiendo que muchísima gente está en lista de espera y nosotros que estamos hoy con la posibilidad de decir que sí, dejarlo manifiesto a través de la página del INCUCAI o a través del registro civil, es la posibilidad que tenemos para salvar todas aquellas personas que nos
que están esperando ese órgano y que sabemos que el día de mañana, una vez que nosotros nos diagnostican muerte encefálica, la única posibilidad que están esperando esas personas son nuestros órganos. Y entonces tenemos que hacer concientizar a la población, estamos empezando a trabajar con educación, ¿sí? Para que los chicos sea un tema rutinario, que no sea nada raro, que cuando llegue el día de mañana los chicos lo tengan claro, van a ser papás, van a ser hermanos y tienen que tenerlo totalmente claro, y esto tiene que ser algo rutinario. Para nosotros encontrarnos con un posible donante que haya dicho sí en vida, para nosotros es una tarea mucho más simple, porque es explicarle a la familia que tiene que respetar una decisión que manifestó en vida y hay que respetársela, y sabemos que esa persona va a poder mejorar la calidad de vida a muchas personas o va a poder salvarla a muchas personas la vida. ¿Cuáles son los principales mitos o falsas creencias que hay en relación a la donación? Muchas veces en Icucay hablar del mito agranda el mito, ¿no? Pero muchas veces lo que se piensa es, porque es difícil que la familia entienda que 6 horas antes vio a ese hermano, ese papá, ese tío, a ese primo salir de la casa, y 6 horas después se encontraron con una mala noticia, que alguien está diciendo que tiene una muerte encefálica, que no se va a poder revertir eso, duda. Obviamente al principio es una negación total de la familia, porque generalmente son hechos traumáticos, que hasta no ha pasado que lamentablemente estaban compartiendo un evento y sufre un accidente cerebrovascular y ya después algo irremediable. Y muchas veces estamos trabajando capaz 12, 24 horas, y desde el momento que entra a terapia hasta que nosotros le damos el diagnóstico de muerte encefálica, la persona estuvo igual, de la misma forma. Entonces dicen, no cambió nada, porque antes sí estaba vivo y ahora no. Entonces muchas veces es la duda, capaz es más la negación que uno tiene esperando que haya algún milagro o algo que vaya a revertirlo. Cada vez que nosotros damos el diagnóstico nos estamos valiendo de todas las aparatología médica que tenemos para llegar a un diagnóstico concreto. No podemos de ningún punto de vista, porque si no estaríamos sancionados bajo la ley. Nosotros nos guiamos bajo ley y sobre metodología de diagnóstico, está totalmente estipulado y está avalado por la ley, y nosotros trabajamos sobre eso, ¿sí? Una vez que nosotros damos el diagnóstico de muerte encefálica es porque estamos totalmente seguros y no hay una segunda oportunidad, lamentablemente. En ese momento ya se diagnosticó la muerte del paciente. Pero bueno, crean esas cosas que a la familia le cuesta entenderlo. Esportesis, equipo interdisciplinario en el campo de la kinesiología y tratamiento del dolor. Realizamos análisis biodinámico de la pisada con sistema FootScan, tecnología de avanzada para la elaboración de plantillas personalizadas. Nos especializamos en rehabilitación funcional y deportiva. Esportesis, en 28 de julio 481, teléfono 44-28-227. Centro Bioquímico de Divac SRL, en San Martín 856. Con profesionales de vanguardia en todas las áreas. Para la comodidad de nuestros pacientes, también tenemos salas de extracción en Gaiman y Dolabón. Centro Bioquímico de Divac SRL, Trelew. Es trabajo, es felicidad, es magia, es trascender a través de una voz y nada más que de una voz. La radio es la compañía del tipo que va a la cancha. Estás todos los días, quizás estás todos los días en el dormitorio, en el living, en el baño, en el trabajo. Mientras tanto, bueno, nosotros nos acompañamos a través de la radio desde las 17:30. Voy a estar donde quiero estar. Creo que lo mejor está por venir. Tenés una obligación, agendátela. Te invito a que cada lunes, después de las 5:30 de la tarde y a lo largo de toda la semana, escuches la radio. No hace falta decir radio, o sea, ¿dónde trabajás? En Rivadavia.
Junto a las cámaras de Saludable nos dimos una vuelta por Sportesis, en la zona céntrica de nuestra ciudad. Algunos detalles muy interesantes de cuáles son los tratamientos que allí realizan, tratamientos que tienen como principal objetivo lograr nuestro bienestar para personas comunes como nosotros y haciendo quizás un poquito de hincapié en aquellas personas que se dedican al deporte. Los invitamos a recorrer junto a nosotros los pasillos de Sportesis. Estamos con Marcos Piu en Sportesis para que nos cuente detalles de cómo funciona el FoodScan. FoodScan es un sistema, una plataforma con sensores. Esto va a un software y nos permite identificar presiones en el arco plantar, ejes de rotación en el pie. Y mediante la plantilla tratamos de corregir esas presiones en el arco plantar, corregir el eje en caso de una hiperpronación, una hipersupinación, tratar de prevenir lesiones. Y en el caso de que haya lesiones preexistentes, tratar de mejorar la eficacia de los deportistas. Es un trabajo que está coordinado y guiado por un equipo de kinesiólogos. Exactamente, la idea es trabajarlo junto con la rehabilitación y de esta forma darle un beneficio tanto en deportistas como personas adultas también que por ahí tienen problemas ya preexistentes y de esta forma ayudarlos. Quizás uno asocia mucho este tipo de tecnología con lo que es el deporte, pero en realidad sirve para cualquier tipo de persona. Sí, de hecho tenemos algunas plantillas para pie diabéticos que tienen problemas de sensibilidad en la piel. Juanete, el alius valgus, que es algo bastante común de ver. Espolones y fascitis plantar, ese tipo de problemas que por ahí no solo se dan los deportistas, sino en personas de la vida cotidiana. Y aquellas personas que hacen deporte, que hacen su plantilla y siguen la actividad, ¿cuáles son los cambios que notan? Y sobre todo sobrecargas musculares, en el caso que tengan sobrecargas musculares, ayuda a disminuir las sobrecargas, corregir la postura. Sí, la idea es también con Facundo Parra, que el licenciado que trabaja conmigo, trabajar la marcha en la cinta y tratamos de corregir, sobre todo en deportistas que de alto rendimiento, tratar de mejorar la biomecánica de la carrera o de su actividad deportiva. ¿Personas de qué edades vienen? De todas las edades. En el caso de los niños se trata por ahí más de estimular, en el caso de que por ahí falte, estén formando el arco plantar, en el caso de a veces se diagnostica pie plano, pero por ahí todavía le falta un poco de estímulo, entonces la plantilla en este caso sirve para estimular más que algo permanente. ¿Y es una plantilla que cada tanto tiempo hay que rever si hay que modificarla? La plantilla tiene una duración de 1.300 kilómetros, es como una zapatilla. Depende del uso que le des, digamos. Si se da mucho uso, dura menos, si no puede durar un año y medio. Por ejemplo, para aquellas personas que trabajan mucho tiempo de parado, ¿también sirve? Sí, la idea de la plantilla es mejorar la biomecánica, o sea, mejorar el movimiento del pie. Entonces, donde más se nos va a beneficiar es en el movimiento, más que en la postura de parado. ¿Y el estudio, el es FoodScan, cómo, en qué consiste? ¿Cómo se realiza? Primero realizamos un estudio estático para ver las descargas de peso, para ver si hay dimetría, retracciones musculares después se hace una caminando, hacemos caminando, corriendo y vamos viendo cómo se comporta el pie en las distintas biomecánicas en lo más llevado a la realidad, digamos. ¿Cuál es la respuesta de la gente de la zona? Por suerte hasta ahora muy buena, sobre todo en deportistas, por ahí lo que lo notan más rápido, los cambios, pero en todo tipo de personas hasta ahora nos han traído buenas referencias. Thank you.
Y el cuidado de nuestra imagen, el cuidado de nuestra piel, nuestro aspecto, la parte estética, sin dudas también será parte, formará cada bloque en Saludable. Nos visitó Jennifer McDonnell. Ella es cosmiatra y les recomiendo que presten atención porque nos da consejos y tips muy básicos y que con poco costo todos podemos aplicar en nuestras casas. Audiencia con tips básicos del cuidado de nuestra cara, no solamente para mujeres sino también para los hombres, que tengo entendido, vos claro nos dirás que, sí, que le están dando mucha bolilla a lo estético. Los tips más que nada son de base de exfoliación muy suave, preferentemente con una esponjita vegetal para poder hacer una remoción, ¿sí?, de esponja, las lociones, los tónicos, todo muy noble, muy suave. Los geles para colocar sobre los contornos, para una persona que tiene tendencia a ser una piel acnéica, para controlar, para matificar. Hay muchas cositas en tres simples pasos. Una piel más adulta, una piel un poquito con otras necesidades, sí, untarla un poco más a nivel general para darle esa fuerza, esa nutrición que necesita, más que nada a la noche. Pero son esos pasos. Yo durante el día recomiendo mucho acá en la Patagonia, frío, seco, el viento. Te mata. El agua termal lo que tiene de bueno es que es producto de cartera, estoy así, brumizo arriba del maquillaje, estoy en donde esté, lo puedo utilizar, lo mismo que los tónicos. Todo lo que sea bruma tiene muy buena, digamos, o sea, tiene una formulación que está buena, que es, digamos, no es una agüita sin nada, sino que tiene oligoelementos, está cargado de minerales, está muy bueno como para reforzar durante el día y llegar a la noche y hacer un refuerzo más general. Pero la rutina de higiene tiene que ver con eso, con tener una esponjita, con poder exfoliar, con poder limpiar, con tocar la cara, sentirla, ver bien, a ver qué hay ahí, si hay algo desprolijo, prestar la atención, aparece una mancha, tengo acá algo que no lo tenía, está creciendo. Todas esas cositas están buenas porque nuestra instancia superior y anterior es la parte dermatológica, que están hoy en día con mucha conciencia acerca de las pequeñas cositas que pueden aparecer en la piel. Entonces, qué mejor que a la gente ir acostumbrándola ya de chica a que siempre esté observando. Como lo hacemos con un montón de otras cuestiones de nuestro cuerpo, ¿por qué no en la cara, en las orejitas, en el pecho, en la piel, estar atentos para, por ejemplo, hoy en día solamente higienizar y demás? Neurocomp es un centro integral dedicado a las neurociencias desde 1992. Con un programa de rehabilitación de ejercicios físicos y terapéuticos completos que incluye una piscina climatizada para hidroterapia y un área de gimnasio. Servicios en neurología clínica, neurofisiología y medicina del sueño. Tu ciudad te ve tal como sos. Compartimos tus lugares y costumbres, nos ves. En nuestra señal te vas a buscar y te vas a encontrar. Porque somos el canal de la ciudad y te vas a encontrar. Todo Trelew TV. Te ve tal como sos, te ve tal como sos. Superclásico de las leyendas. Boca River, River Boca. Hola, soy Ariel Ortega. Yo soy el Chicho Serna. Los espero el 15 de junio. El jueves 15 de junio. Para jugar el superclásico entre Leo. ¡Ojo! El gran superclásico. Les espero a todos los hinchas de River. Un abrazo. No se los pierda. Jueves 15 de junio. Gimnasio Municipal de Trelew. Entradas en venta en Canal 12 de Trelew, Marconi 359, en Rawson, Belgrano 632 y Puerto Madryn, Juan B. Justo 456.
Y volvemos a hablar de la importancia de que creemos entre todos conciencia sobre lo que es la donación de órganos. Una extensa charla mantuvimos con el referente del INCUCAI y este es otro tramo de lo que charlamos con Sebastián Kidd. Hablamos en cuanto a números. A nivel provincial, ¿cuántas personas tenemos en lista de espera? Nosotros en lista de espera para órganos y tejidos tenemos 165 personas, que es un número de hace 10, 15 días atrás. Puede modificarse, pero anda en ese número. Mayoritariamente son pacientes trasplantados, pacientes con necesidad de trasplante renal, y el otro grupo de importancia son pacientes que necesitan trasplante de córneas, ¿sí? Ese es el número más importante, que entre esos dos abarcan el 80% de la población en lista de espera. ¿Renal y córnea es una media que se da a nivel nacional o nuestra provincia se caracteriza por esta necesidad? La renal estamos en la media nacional, lo de córneas podemos estar es un poco más grande que la media nacional, estamos un poco desfasados. Nosotros tenemos que trabajar más en el tema de ablación de córneas, que es uno no necesita esperar a que llegue la muerte encefálica para hacer lo que es la ablación de córneas. Uno con cualquier tipo de causa de muerte, ¿sí? Obviamente hay ciertos criterios, pero puede uno ya ser donante de córneas, ¿sí? Y uno necesita hacer, es algo más rutinario, es muchas veces instaurarlo en la población médica, ¿sí? Que el médico que atiende ese paciente denuncie que tiene un posible donante de córneas. Muchas veces es un trabajo capaz un poquito engorroso para el médico, pero una vez que uno toma la mano a esto es más sencillo. Obviamente que siempre está la familia, que una vez que pierden su ser querido quieren despedirlo de la forma más rápida posible, y obviamente ablacionar un órgano siempre se demora un poquito más el tema de la entrega del cuerpo, pero no tampoco es un tiempo más un poquito más largo de lo habitual, pero nada que les vaya a impedir despedirlo como corresponde. A lo largo de este 2017 tuvimos algunos casos resonantes en la provincia de jóvenes que han fallecido en distintos episodios, en distintas causas, y la familia ha decidido donar sus órganos. ¿Esto ha significado quizás más consultas en el INCUCAI o acercamiento de la gente para conocer un poco más? Nosotros tenemos permanentemente gente que viene a consultar, que eso es importante, porque ya que le genere esa inquietud es bueno. También nos damos cuenta que una vez que podemos llegar a ablacionar órganos y distribuirlos, lo que se genera en la comunidad es mucho más importante. Notamos también que los servicios, cuando ven que, sobre todo el de terapia intensiva, que es donde nosotros mayor captamos esos donantes, se empiezan a estar más atentos, se empiezan a ver que hay un posible donante, empiezan los enfermeros, empiezan a tener conocimiento y noción, empiezan a divulgarse más y ya se nota que hay ese mensaje positivo, ¿sí?, atrás de todo esto, a pesar de que hay una familia que lamentablemente sufrió y está procesando un duelo muy importante, pero también estamos dando esa esperanza de que no se perdió todo en vano, que hay alguien que está recibiendo esos órganos, que le estamos mejorando la calidad de vida a muchas personas, y ese mensaje positivo ayuda mucho al duelo a la familia. Muchas veces se sienten contenidos, nosotros tratamos de brindarle un apoyo psicológico en el momento, y tratamos muchas veces de contactarnos con la familia el después, ¿no? Porque una vez que se produce la ablación, tratar de mantener ese contacto con la familia para que se sientan contenidos. Muchas veces se vuelven a acercar para dar charlas, para explicar qué bien les hizo la donación, para tratar de superar lo mejor posible ese duelo. Como siempre decimos, la información es la mejor herramienta para evitar falsas creencias, como decíamos hace un ratito, y para tener realmente conocimiento de las cosas. Sí, obviamente que la información es fundamental, por eso yo hace un año que estoy ya en esto, y uno de mis objetivos más grandes es tratar de que esto se lleve a las escuelas, que inculcarlo desde primaria, de secundaria, jardín de infantes. El INCUCAI por suerte tiene material para abarcar todos los ámbitos. Por suerte este año tuvimos, como el año pasado, la verdad que siempre tuvimos apoyo de educación. Obviamente que son trabajos a desarrollar en todas las provincias, son muchas, tenemos provincias que están en el medio de la meseta, y nosotros queremos llegar a todos. Estamos trabajando y tenemos
fuertes intenciones de lograrlo. Desde Educación están totalmente de acuerdo en llevarlo adelante, con lo cual el apoyo, tanto en el Ministerio de Salud como en el Ministerio de Educación, está el compromiso, no lo vamos a lograr de un día para el otro, eso está claro. Esto es plantar semillas y esperar. Ojalá un día podamos revertir las creencias de toda la gente, pero darles la información para que tengan herramientas el día de mañana para estar totalmente seguros de lo que van a hacer. ¿Cómo hacemos, Sebastián, para manifestar nuestra intención de ser donantes? La forma más sencilla que hoy está de moda, todos tenemos, la mayoría tenemos un teléfono con acceso a internet, es meternos en la página del INCUCAI, que es www.incucai.gov.ar. Tenemos un banner que pregunta si uno está en duda, gente mayor, que muchas veces dice, yo me puse como donante, puede entrar y fijarse si está registrado como donante y si no, registrarse. Son no más de 5 minutos los que uno tarda, le piden datos básicos, le piden una dirección de mail donde se le va a reenviar un mail y con una vez que llegue el mail a su cuenta de correo, ahí confirman y ya queda registrado como donante. Y la otra forma más clásica y más antigua es ir al registro civil y manifestarse como donante. Son las dos armas que tenemos nosotros y están reglamentadas por la ley para tomarse como sí como donante. Vamos llegando ya al final de esta primera edición de Saludable que esperemos la hayan disfrutado tanto como nosotros. Las propuestas son variadas y reiteramos que ustedes también están invitados a hacer sus propuestas o a hacernos llegar sus inquietudes. Manejamos las redes sociales, si ustedes nos buscan en Twitter van a encontrar @canal12treleutv, allí con el hashtag saludable van a ir siendo también partícipes de lo que sucede cada semana y también a través del Facebook del canal que es Canal 12-Medio Treleu TV. Esta propuesta recién comienza y hay mucho más para disfrutar. Y aquí va un pequeño adelanto de lo que tendremos la próxima semana. Como todos los años, el Ministerio de Salud lanza todo lo que es el contexto de campaña invierno, la vacunación antigripal, junto con otras medidas de prevención, como es la vacunación contra coqueluche, la vacunación contra neumococo este año, y todo lo que tiene que ver con prevención de infecciones respiratorias agudas e intoxicación por monóxido. Y hasta aquí, Saludable. Primera edición, habrá muchas más. Es la nueva propuesta de Canal 12 que esperemos nos acompañen. Muchísimas gracias por habernos acompañado, muchísimas gracias por haber estado allí en la pantalla con nosotros y la próxima semana tendremos nuestro segundo saludable en la pantalla de Treleu TV. Neurocomp es un centro integral dedicado a las neurociencias desde 1992. Con un programa de rehabilitación de ejercicios físicos y terapéuticos completos que incluye una piscina climatizada para hidroterapia y un área de gimnasio. Servicios en neurología clínica, neurofisiología y medicina del sueño.